Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Gabriel, ¿cómo estamos? Qué bueno saber que estamos todos contentos porque es día viernes. Hoy día tenemos a nuestro abogado, Jorge Rojas, que a esta altura ya es nuestro abogado. Todos los días viernes conversamos de algunos temas importantes para la economía de la casa, para los emprendedores, para los que quieren desarrollar negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Les queremos dar la bienvenida a los que nos sintonizan en las distintas ciudades con las distintas frecuencias. Por ejemplo, en Diego de Almagro, Fibra Norte, en el 20.1, en el 60.1, en Planet, en Paipote y Tierra Amarilla, y en Copiapó, en Fibra Atacama, en el 60.1. Como es de costumbre, cada día en la mañana, cuando partimos el programa, las invitamos a participar de este. Lo pueden hacer mediante el teléfono +56 522 21 21 22 y también por el WhatsApp +569 89 24 32 40. El día de ayer, a eso de las 6 de la tarde, para variar, accidente de tránsito. Van Buren con Circunvalación, para que usted se ubique. Me imagino que ya le llegaron las fotos por las redes sociales. Me imagino que sí, o sea, es una costumbre, no sé por qué, pero se hace costumbre y empiezan a tomar fotografías y se empiezan a compartir, especialmente por el WhatsApp. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? De incluso ayer lo dijimos, ser respetuoso con las normas del tránsito. De hecho, la editorial del día de ayer hablaba sobre los motociclistas que no respetaban las leyes del tránsito, que se movían por sobre las veredas. Y al terminar el día nos damos cuenta de que hay un accidente en el cual los autos quedaron muy deteriorados, 4 personas quedaron heridas, y tiene que ver con la imprudencia y la velocidad. Una vez más nos vemos enfrentados a eso. Nosotros como programa, como canal, si usted así lo quiere decir, siempre nos preocupamos de lo que sucede en nuestra ciudad, lo que siempre queremos tener, que es un día normal, un día tranquilo, de irse a la casa y llegar bien, en buenas condiciones, sin contrariedades. Lamentablemente, esto sigue pasando y va a seguir pasando. Lamentablemente, tengo que decirlo, va a seguir pasando. Porque hoy día, por ejemplo, venía al canal, 2 veces casi me chocan. ¿Y por qué? Porque van saliendo una camioneta roja estacionada sobre la vereda, cosa que no se puede hacer. Y llegó, no miró a nadie y tiró el vehículo encima, incluso tocando la bocina, pidiendo la preferencia cuando él estaba en una infracción de tránsito, que es estacionarse sobre las veredas que están destinadas a los peatones. Y en forma prepotente tirar el vehículo encima, total, el de atrás tiene que parar. Ese, el que tenía que parar era yo. Entonces, uno dice, si no podemos parar eso, ¿cómo podemos evitar los accidentes? Claro, tal vez no está en nuestras manos, pero quizás si fuésemos un poquitito más personas, un poquitito más empático, podríamos tener algún paralé, como le dicen a esta cosa. De hecho, estábamos hablando recién con el director Gabriel y él me contaba de que también el día de ayer quería pasar por una parte. Otro chofer le dejó el paso preferente, él salió y por el otro lado una persona que perfectamente podría haberse detenido le tiró el vehículo encima con la intención de impactar el vehículo. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Cómo, si estamos viendo que una persona se está conectando a la vía principal, en vez de dejarlo entrar le tiramos el vehículo encima? Ahora no sé con qué intención se hace, porque no creo que alguien que quiera conducir, o sea, que conduzca, quiera chocar a otra persona. ¿Por qué? Porque no hizo lo que él quería. O solamente con el ánimo de ser prepotente y asustarlo. Eso puede provocar accidentes. Quizás le hemos perdido el respeto a conducir. Porque no es raro ver en cualquier semáforo en rojo cuando se pone al lado nuestro un vehículo y empieza a acelerarlo con el ánimo de mostrar que su máquina es más potente que la que tenemos nosotros. Y curioso es que se toma el semáforo
como las luces de partida de una carrera. Cuando apenas aparece la verde, parece, creo, la idea es acelerar a fondo y que el vehículo patine y ser reconocido por eso. No sé cuál es la idea. No sé, de verdad, se los digo, no sé cuál es la idea. ¿Mostrar que mi auto chilla más que el tuyo? ¿Que yo soy más tonto que tú porque yo puedo andar sobre el límite de velocidad y nadie me dice nada? De hecho, había un comercial antiguo, estoy jugando con barro y nadie me reta, ¿se acuerdo? Algo así era. Estoy jugando con esto y nadie me reta. Pero eso se ha hecho costumbre. Por ejemplo, el día de ayer en la calle Freire, específicamente cerca de las 10 de la noche, pasó una camioneta SUV, creo que sobre los 130 kilómetros por hora. Lo estoy calculando a vuelo de pájaro. Y perdónenme, yo creo que si alguien se hubiese atravesado ahí, él no alcanza a frenar. Entonces mi pregunta es esa, ¿por qué tenemos ese comportamiento? ¿A quién le queremos ganar y para qué le queremos ganar? Entiendo que hay muchas personas que ven los autos como una posición social, lo puedo entender. Y curiosamente, tengo la fortuna de conocer a varias personas que se dedican a correr en vehículos, que corren en carreras de rally, que participan, por ejemplo, en campeonatos de 4x4. ¿Y saben qué? Son totalmente distintos. Porque ¿saben qué? Se les inculca la responsabilidad. Por ejemplo, en el Rally de Atacama, donde hay pruebas que son complicadas para los vehículos y tienen que tener vehículos potentes, la organización le exige tener jaula y le exige usar un casco de protección. Con eso, se culturizó que el 4x4 también tiene que tener normas de seguridad y que es peligroso. Pero yo no veo a esa gente, y lo digo porque conozco mucha gente del 4x4, no anda a 150 kilómetros por hora en la ciudad. No. Y la gente que corre rally tampoco anda vuelto loco acelerando cualquier vehículo dentro del radio urbano. No. Se guardan para eso. ¿Sabe cuáles son los peligrosos? Los que se creen Schumacher con un auto. Esos son los peligrosos. Los que piensan que la ciudad es una pista de carrera. Esos son los peligrosos. ¿Y por qué? Porque la idea es correr más que el otro. No importa qué neumático estemos usando. No importa si la capacidad de freno de un vehículo va a soportar un neumático más ancho. Eso no importa. Lo que importa es mostrarle a los demás que nosotros somos más que ellos. Claro que tengo un auto que es muy potente y que suena muy fuerte. Pero los que saben de autos saben que un vehículo que suene más fuerte no necesariamente es más potente. Esos son accesorios que hacen sonar su auto hasta como un camión, si usted quiere. Pero tampoco vale la vida para esas personas, tampoco vale. Lo dijimos el otro día y lo vuelvo a decir. Es muy común ver este Nissan B16 que se conoció en Chile, tuneado y a muy alta velocidad. Uno de los autos con menor seguridad en la historia de los autos modernos. Cero estrella, cero seguridad para el chofer. Véalo, búsquelo, por favor, búsquelo en YouTube. Busque prueba de choque o prueba de impacto de un B16. Seguridad cero. Ese auto es el que están tuneando y ese auto es el que llevan a correr a las calles. Hace pocos días atrás, en Santiago, estaban practicando una modalidad del derrape, que se llama. Claro, tiene un nombre técnico. Sí, se llama drift. Y estaban haciendo esa especialidad cuando un tipo pierde el control y termina provocando un accidente. ¿Están preparadas nuestras calles para eso? No. Y lo respondo tal cual usted lo escucha. No. Estas calles en las cuales nosotros transitamos está hecho para que vehículos transiten a 50 o 60 kilómetros por hora. No más.
acá no, las curvas no tienen la inclinación necesaria para alta velocidad. Entonces, ¿por qué pasa eso? Lo que me da lata es lo siguiente, que somos prepotentes para manejar. Si podemos tirar el auto encima, lo tiramos. Si alguna persona quiere meterse a la calle, ¿qué es lo que hacemos? Nos pegamos al vehículo de adelante, como mostrándole que no te voy a dejar pasar. Así es. La calle es mía. Este es mi vehículo y yo dejo pasar a quien quiero. No, esa no es la idea. La idea es que la calle es de todos. Y si alguien puede pasar, por favor, adelante, pase. Así tenemos una mejor ciudad. Si fuésemos gentiles, muchos accidentes se evitarían. ¿A usted no le ha pasado que va usted por la pista derecha y por la pista izquierda viene un vehículo de la locomoción colectiva? No quiero estigmatizar a toda la locomoción colectiva. Pero un pasajero levanta la mano y el colectivo, sin pensarlo, se cruza y le da lo mismo. ¿Y usted qué tiene que hacer? Frenar. Y cuando usted intenta dialogar con la persona, ¿qué hace? Le sube el vidrio y mira hacia el otro lado, ignorando por completo a la persona a la cual podría haberle ocasionado un accidente. También lo hace mucha gente esto de moverse, pero siempre pegadito al otro, siempre pegado, siempre pegado. Cuando la ley del tránsito dice que usted tiene que tener una cantidad de centímetros del vehículo que lo antecede, ¿se da cuenta que le he hablado todo este rato de prepotencia al manejar? ¿De velocidad? ¿De infracciones de tránsito? ¿Qué rico sería un día salir de su casa y que venga pasando un vehículo, pare y le diga, por favor, vecino, salga. Salga tranquilo, usted viene marcha atrás. Tiene visibilidad reducida. Salga, listo, que le vaya bien. No, lo que hacemos es tirar el vehículo y tocar la bocina. Somos prepotentes. Cuando llegamos a algún semáforo, vamos a pillar la amarilla. A pillar la amarilla. Cuando deberíamos decir, bajemos la velocidad porque esto se va a colocar en color rojo. ¿Se da cuenta? Con esto no quiero decir que yo soy el respetuoso número uno. No. No. Porque todos cometemos errores. Claro, usted puede decir, voy a acelerar un poco más. Sí, por último pasa 100, 105, por último. Pero no 140, 150, que es lo que se da. Una vez alguien me dijo, ¿para qué voy a tener un vehículo deportivo de motor 5.0 si no lo voy a correr? Y tengo uno, lo corro. ¿Está bien? Sí, son vehículos hechos para eso. Pero ¿y los demás? Si usted se le revienta un neumático, lo más probable es que se cruce en la carretera y pueda chocar a otra persona. ¿Y dónde está el vehículo deportivo ahí? Sí, eso es. No le tomamos el peso a lo que estamos haciendo en las carreteras. No le tomamos el peso al daño que podemos hacer a otra persona, que incluso le podemos quitar la vida a otra persona. ¿Y por qué? Por mostrar que mi auto es más potente que el tuyo. Creo que la sapiencia de un área u otra no tiene que ver con el auto. Si usted se para al lado mío con un vehículo y acelera como loco, instándome a correr, lo más probable es que a mí me dé la luz verde, usted salga disparado por el lado y para mí no es nada. Y usted, si cree que su vehículo es mejor que el mío, como dice el CEPU, te la cedo. Porque no me interesa ser más que tú con el auto. No. ¿Y sabes por qué no me interesa ser más que tú y no voy a correr contigo? Primero, porque mi vehículo no está preparado para correr. Segundo, hay una familia en la casa que está esperando que yo llegue. Y a veces por mostrar un auto más potente que el otro, quizás no lleguemos a la casa. O quizás nuestro auto termine vendido por kilo porque repararlo ya es muy caro. Ojalá aprendamos, de verdad. Ojalá dejemos de ser prepotentes al conducir. Vamos a hacer la primera pausa comercial y vamos a volver al matinal Un Nuevo Día de Atacama Noticias. Comuníquese con nosotros, 52 2 21 21 22.
¿Verdad? Sí, me lo están soplando. Vamos a hablar con Jorge Rojas, abogado tributario, quien se está preparando ya, está haciendo el calentamiento previo antes de entrar a este partido que se llama Un Nuevo Día, el matinal de Atacama Noticias. Quédese ahí porque vamos a empezar. Sí, vamos para adelante. Ya, pausa, volvemos enseguida. Hola, soy Sergio Fuentes, gerente regional de Nueva Atacama. Nuestros clientes ya notan el cambio en el servicio que estamos entregando. Somos cientos los que día a día entregamos lo mejor de nosotros para llevar agua hasta sus casas. Somos una nueva empresa y trabajamos con amabilidad, honestidad y esfuerzo para suministrar la mejor agua en la historia de Atacama, en el desierto más árido del mundo. Y nuestro trabajo lo avalan las distintas certificaciones que hemos obtenido. Desde nuestra llegada hace 4 años, tenemos importantes avances, como el cumplimiento de la norma chilena de calidad de agua potable, la disminución de los cortes no programados y estamos contribuyendo, como nunca antes, en la construcción de nuevas viviendas. Cada vez son más las personas que confían en nuestro trabajo. Prefiere el agua potable de calidad de Nueva Atacama. Atrévete a probar por ti, por nuestra ciudad. El hierro es un metal imprescindible para la vida moderna. Su uso está en todo. El futuro del país y el desarrollo del territorio nos imponen nuevos desafíos. Para ello, nuestro propósito es, desde el corazón de nuestros procesos, crear una minería diferente para el desarrollo sostenible del territorio y de su gente. Al momento de informarse de las noticias de tu región, prefiere Atacama Noticias, el diario oficial de Atacama. Información, opinión, actualidad, cobertura total en las provincias de Copiapó, Chañaral y Huasco. Atacama Noticias, el portal de información que estabas esperando. Agréganos a tus favoritos. www.atacamanoticias.cl. Como todos los viernes, hablamos con Jorge Rojas, quien ya está a mi costado izquierdo, abogado tributario. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Ay, hace frío, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero no sé por qué el director hoy día cambió, cuando generalmente nosotros conversamos al cerrar el programa. Hoy día como que dijo, no, cambiemos esta cosa. Se cree director, digo. Se cree director, no sé por qué. Bueno, está bien, es su programa, hagamos lo que él dice. Sí, y para que resulte bien tiene que ser de esa manera, o para que sigamos por lo menos sentados acá una semana más, digo yo. Jorge, ¿de qué hablamos el día de hoy? Un homo chico, dos Renzo, miti miti... No, perdón, me equivoqué de la...
la lista del supermercado. Un homo chico que los viernes, sí. Dice mi mamá, o sea, que va a ser viernes. Podríamos decir que ustedes lo mandan con lista. Mire, yo soy incluso de los que saca fotos. ¿Es esto? Y lo manda por el, sí, WhatsApp. Claro, así es un video llamado, amor, esto es lo que tengo que comprar, eso es, ¿no? ¿Por qué será que los hombres somos así? Porque somos más prácticos. No, pero me refiero que te dicen, por ejemplo, tráeme un kilo de palta, un fideo no sé qué, un arroz. Tráeme y uno el manjar. Llega ahí y llega con mermelada a la casa. Tráeme el manjar. Sí, ¿cuál manjar? Ese manjar de la marca Nestlé. Pero claro, no el Nestlé que es cero, sino que el Nestlé que es 5. Y no el Nestlé de 500, el Nestlé de 750, porque el otro día compramos el de kilo y no es lo mismo. Y llegás ahí y ves. Manjar. ¡Paf! Sí, manjar. Listo. O cuando nos dicen, compra fideos, por favor. Llegas y te encuentras que hay fideos del 5, de cabellos de ángel, 88, de... ¿Y cuál llevo? Lleva uno, para no equivocarse, lleva 2, 3. Y cuando llega a la casa le dice, no, pues eran el otro. No, trae, compra leche. Oh, qué terrible. Compra leche. Es leche dramático. O not leche. Not milk o leche. Ya, porque hay una leche que no es leche. No. Hubo una disputa legal, usted lo sabe. No es leche. Ya no lo pueden vender como leche. Pero estuvo buena ese producto. Sí, esa pelea estuvo buenísima. Sí, porque salió una vaca que no era vaca. Hay varios así en todo caso. Sí. Pero cuando vas a comprar leche, está complejo porque es con o sin lactosa. Descremada, semidescremada, sí, entera. Entera. Formato Junaed o no. ¿Te acuerdas esa, sí, esa leche que te daban en un jarro amarillo? Oh, sí, me acuerdo. Sí, que los bordes eran negros del jarro, no importa. Sí. Porque los probióticos estaban afuera. La señora cuando mezclaba la leche y te sacaba desde abajo, metía la mano, aquí tenía los probióticos. Claro, esa parte era la aquí parte. Aquí las flores intestinales, los probióticos, todo, los biosolves, todos los tenía la señora acá cuando metía la mano y te servía en el mismo cucharón. Con unas galletas durísimas. Sí, sí. Sí, recuerdo cuando era chico. Pero tenía una doble función porque eran para defensa personal. Entonces, cualquier cosa le tiraba la galleta. La galleta, sí. Y remojaba la galleta y no. La galleta no. Me quedo dando vuelta ese tema ya fuera de broma, digamos. Sí. Las mujeres tienen esa virtud de que gastan menos, pero suplen más necesidades, satisfacen más necesidades. Los hombres gastamos más, pero llegamos a la casa y nos damos cuenta que lo que compramos, la mitad, es algo suntuario y no es algo necesario. 8 gastos que solo los hombres hacemos y nos empobrecen. A ver, por favor, dele. Ay, los hombres en ocasiones, en general, compramos movidos por el ego. Pero no el ego entendido necesariamente en necesito verme bien, sino el ego necesariamente en los ciclos, en los ritos tribales de hombre de incorporarse a. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hablábamos el otro día que si voy a pescar contigo tengo que tener una buena caña, de lo contrario no va a funcionar? O tengo que llevar por lo menos mis rapalas. Por lo menos llevar las mías. Sí, claro, gastas en eso, digamos. Por lo menos por bajo, unos 50, 100 mil pesos entre caña, línea, el carretito. Y... O sea, pero tú te puedes armar un equipo más básico, digamos. Pero bueno. Ya. A eso apunta la mayoría de los productos que te venden, a venderte una marca. O sea, determinado polerón. O sea, cuando eras adolescente y tú que estudiaste en el Católico, usabas tal vez un polerón O'Neill o un polerón Jacaré. Y ese chaleco de la escuela O'Neill o Jacaré era mucho más caro que el mismo polerón sin ese... No, y tenía también una marca que era un pingüino. Pingüins. Sí. Y eso te daba un estatus diferente entre tus pares. Esa necesidad que con los años y a medida que uno va envejeciendo ya no le interesa. Es que quiero aclararte una cosa, Jorge. Nunca tuve esas marcas. Sí, pero es que tú... Es que yo nunca las tuve, nunca, en realidad. Es que nunca me preocupó. Nunca tuviste ese formato, claro. No, nunca. O sea, también había la marca Snob, lo recuerdo. Sí. Pero nunca me gustó. Y te digo la verdad, porque nunca me gustó seguir lo que seguían los demás. Si todos ocupaban esa marca, a mí no me gustaba. La alternativa. Yo era más alternativo, sí. Bueno. Sí.
hay gente que compra marcas solo en función de lo que representan para los demás. O sea, tiene una parca de marca, pero no le interesa si la parca es o no lo que necesita. ¿Ya? Eso es. Entonces, desde ese punto de vista, no le interesa si efectivamente la marca está funcionando o no está funcionando, si la ropa es de buena calidad o no. Yo conocí un proveedor en mira, Iquique. Pero mira el director lo que puso en pantalla. Mira, fíjate. Ajá. Oh, veníamos preparados para el tema pesca hoy día. Él es así, po. No, no, el tema que ya están pescando arriba en embarcación y ahí la cosa subió como 20, 30 palos. Ese es otro tipo de pesca. Pero te das cuenta que de eso tiene que ver con tu necesidad de sí. ¿Me está hablando Dios? No, es que sabes lo que pasa y se lo quiero contar a la gente que está, nos está viendo o nos va a ver más tarde. Jorge, primera vez que está usando Sonopronter. Entonces, cuando uno empieza a usar el Sonopronter, yo puedo estar hablando y acá el director me está hablando y eso cuesta acostumbrarse un poco. Entonces, ¿el director qué le está haciendo en este minuto? Deja que Jorge hable y le abra por el sono y lo corta. ¿Qué, no, qué no se puede concentrar. Pero es parte del entrenamiento, entonces. Sí, claro. Claro. ¿Qué bueno, estábamos hablando? Los 8 gastos de los hombres. No, pero ¿cuál me dijo recién en específico? Estábamos hablando sobre gastar. Se olvidó, ¿eh? Porque le hablaron por acá, sí. Y se olvidó. Sí, sí, si pasa eso. Es desagradable. Bueno, bueno, comida chatarra. Ya. Te da hambre, pasas a alguna estación de servicio y compras lo que puedas. Y ¿sabes qué? La comida chatarra no solo es más tóxica, sino que es más cara. Ya. Y el origen de la comida chatarra tiene que ver con que en la época de los 60, de los 70, el precio del azúcar era muy alto en Estados Unidos y los productores de azúcar tenían el control del precio del azúcar. Entonces, como eso no les gustó mucho a los productores de comida, trataron de buscar alguna alternativa. Contrataron a un científico japonés que desarrolló formas alternativas de endulzar y mejorar la palatabilidad de los alimentos, pero a bajo costos. Y a partir de ahí, entonces tenemos comida chatarra, más barata y con mejor palatabilidad. ¿Te acuerdas de los tomates que uno compraba que eran medios deformes, pero tú los partías y tenían sabor y olor a tomate? Sí. Bueno, esos eran productos orgánicos. Hoy por hoy están intervenidos. Incluso en Chile, el papá de una senadora tiene los derechos de la producción de las semillas y solo él tiene las semillas de tomate. Diablo. Sí, por eso salen los tomates iguales. Pero Gabriel me estaba hablando acá y me decía, bueno, pero la comida vegetariana también es cara. Sí, pero ve la relación costo-beneficio a largo plazo. Ya, si lo miras por ese lado, perfecto. Por supuesto, okay. Ahí se rebaja porque en el largo plazo, la gente que consume alimentos más sanos no tiene tantos problemas de enfermedad, no gasta tanto. El problema es la gente que comemos comida chatarra. Sí, ese es el problema. Por favor, siga. Es que tengo uno guardado para el final. Por favor, siga. Juegos en línea. Ya, para los que juegan, ok. Claro, porque hay gente que trabaja todo el día y al final del día se conecta a la consola virtual y juega virtual y ahí virtualmente se transforma en algo que no es y juega. Y si necesitas subir un nivel, mejorar un skill o alguna herramienta, pasa todo el día. Porque ese es el instante donde él puede ser mejor, ser diferente y se valida con sus pares virtuales. Incluso es capaz de gastar desde su tarjeta de crédito herramientas, incluso no pasa una etapa y paga por pasarla porque tienes la necesidad de sentirse que avanzaste. El problema es que fuera del ambiente virtual eso no tiene ningún efecto. Yo ni siquiera sé cuántos juegos virtuales hay hoy por hoy jugando, pero hay gente que le dedica tiempo y presupuesto a eso. Sí. Y mucho dinero. Aquí te la dejo a ti. A ver. Pum. Pagar TV cable. Sí. Sí. No. Ah, mira el TVN. Ah, uy, mira, voy a en el canal del Senado. Tic, tic. Y te duermes y no vistes nada y te cambias de plataforma. Y después a fin de mes te llega la cuenta del cable. 72 mil pesos. Sí. ¿Y en qué momento? Así es que aproveché y como a ellos les sale más caro perderme que retenerme, me mantuvieron el mismo plan por 20 mil pesos por un año. Con todos los canales que ofrecen, con los específicos y todo. Porque ya habían invertido mucho dinero en captarme.
como para perderlo y que me fuera. ¿Será que los hombres tenemos más adentro el sentido de pertenencia, Jorge? Me refiero a que te estaba escuchando, pero me acordaba, decía, los que tienen 3 autos, ¿para qué si puedes manejar uno a la vez? Es decir, pero lo tengo. Es lo mismo que hablabas tú del cable. Entonces, claro, pongo Netflix, empiezo a ver y termino viendo el noticiero. Claro. Pero tengo lo otro si yo lo quiero usar. Ahora, claro, que tengas que pagarlo y lo otro, no te llega a la cuenta. Tienes que meter tu tarjeta de crédito y automáticamente te descuentan todo. Oye, como dice el señor director, Netflix, Amazon, o sea, el canal del fútbol, el BTR. Paramount Plus. Ahora, por eso hay que usar el Pluto TV, que el señor director me contó de Pluto TV, que es una plataforma en streaming, sí, pero gratuita. Chip, Skippy, Área 12, La Hechizada. ¿Le gustan ver esas cosas a usted? Sí, pues yo... ¿Es nostálgico? Sí, de hecho, invito a veces a mi hija a ver alguno de las antiguas. Vio La Hechizada en blanco y negro. Ya. Y yo así como que... ¡Ah, ya, chao! ¡Ya, chao! No. En cambio, a Valentina le encantó que viéramos seriales antiguas porque son divertidas, porque te producen el efecto de la nostalgia. Pero también tienen otro efecto. Vi los Duke de Hazard. Y yo los recordaba más entretenido. Incluso vi a la prima Daisy y no se veía como yo recordaba que se veía. Sí, pero los conceptos de belleza van cambiando. Claro, entonces mejor preferí no ver más la serie y quedarme con esa idea. Y contrató Netflix. Claro. No, la verdad, corté todas las plataformas. ¿Por lo mismo? Porque al final termino o escuchando radio o viendo YouTube. Y ahora que descubrí que hay contenido en TikTok... Yo tenía una idea bien extraña de TikTok. Yo pensé que TikTok era para gente juvenil bailando. Y ahora descubrí que el 50% de la gente que está consumiendo TikTok tiene sobre 35 años. Entonces comenzamos a subir contenido duro, pero muy duro de impuestos. O sea, súper específico. Ya. Y hay 560 personas que lo han visto. Claro, a lo mejor solo pasaron por ahí. Pero fíjate que el TikTok es un nicho donde tú puedes también desarrollar y vender tu producto y ofrecer. O sea, no es lo que yo pensaba. Era un sesgo que tenía. El agua embotellada. ¿Sabes tú que agua embotellada compramos más los hombres que las mujeres? Las mujeres usan botellines que se van... Recargables. Sí. En está cambio, muy de moda en las mujeres eso. En cambio, los hombres no. Una, no siempre tomamos agua, y cuando tomamos agua compramos una botella plástica. Sí. Y ya. Y ahí se va el dinero, porque una botellita debe costar como 1.000 pesos. Pero los 20 litros te cuestan como 2.000 y algo. Sí. Entonces, no nos gusta andar con la botellita. Y menos con esas botellitas que tienen un forro como de neopren y de color. No. Nosotros no. No es signo de salud. El queso doblado. A ver, cuénteme de eso. Compraste queso, jamón, mortadela lisa, ajamonada. Compraste de todo. Compraste yogur y se vencen. Sí. Y ahí quedan. Se dobla el queso. Completo. Se dobla el queso. Y miras el refrigerador y ahí al fondo, como un refrigerador de soltero, hay una lechuga ahí al fondo que alguna vez compraste. Que ya está pegada en el fondo del refrigerador. Te saluda, te mueve la manita. Al lado de la mayonesa, que también indeterminada la fecha en que la compraste. Entonces, al final, botamos mucho dinero en comida que no consumimos. Y eso tiene que ver con la idea de comprar pensando que no vas a volver a tener. Entonces, compras mucho, compras en exceso. Y eso no siempre es productivo. Antes existía la idea que uno iba a la compra mensual, y con la compra mensual era suficiente. Y con eso te alcanzaba. Pero ahora ese formato ya no existe. Entonces, lo que se acostumbra es hacer guerra de guerrillas. Necesitas algo, tienes que efectivamente elegir en qué lugar está más barato. Porque los supermercados te suben el precio. ¿Te has dado cuenta? ¿Me das un RUT? Sí. Entonces, con el RUT hay un predictor de comportamiento y un predictor de consumo. Y sabemos qué día más personas consumen tales productos. Y días antes, el sistema, o en realidad, el algoritmo te sube los precios. Entonces, no es necesario que usted dé su RUT si no quiere. No.
Y las compras online. Qué manera de ser adictivo si tienes una tarjeta y si te gusta llegar el fin de semana y no hayas que hacer y agarras tu teléfono y te pones a comprar. Cualquier cosa que ni siquiera necesitas, pero el solo placer de apretar los botones y tener la sensación de que te va a llegar un producto que compraste, genera que gastes. ¿Y sabes cuál es el problema de comprar online? Es que no inviertes, tú gastas. Gastas. Si lo que tú compras lo vas a utilizar, como hablábamos el otro día, para provocarte una satisfacción personal, pero duradera y no eventual, porque si no compras cosas que no se ocupan. Si tú miras tu armario, tu closet o vas a la bodega, comienzas a ver cosas que tienes ahí que no ocupas. No solo ropa, zapatos, sino que encuentras tantas cosas que compraste que no vas a utilizar. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día de la fresadora? Sí, claro. Sigue en venta. Sí, no hay problema, está ahí. ¿La fresadora está ahí? ¿Lleva un año en la misma caja? Ese es un defecto que creo que tenemos los hombres, que bueno, la gran mayoría en realidad, del tema de las herramientas. Que, por ejemplo, compran una herramienta para hacer un trabajo y se gastan 50.000 en la herramienta, lo ocupa 20 minutos y se guarda y nunca más se ocupó. Claro, es que eso extrapolado a las empresas tiene que ver con una frase de un amigo, se llama Miguel Ortuño Melgar de Iquique, que es muy joven, pero es muy hábil en los negocios. Y él me dice, el negocio te va pidiendo. Ya. No le vayas entregando antes de que el negocio te vaya pidiendo. En términos simples, cuando tú necesitas contratar en el área legal, por ejemplo, cuando tú necesitas contratar a un abogado, tienes que haber generado 25 millones para poder costear ese abogado. Si no has generado 25 millones o no te requieren en una suma de 25 millones, no puedes comprar otro abogado. O sea, tú no adquieres un nuevo abogado, no contratas un nuevo abogado para generar nuevos millones. Te entiendo. Sino que tú tienes la necesidad, mira, tengo este proyecto, este cliente, se desarrolló esta área, sumado al año me va a generar 25 millones. Ah, entonces, recién entonces el negocio pidió que tuviéramos un abogado. ¿Por qué los 25 millones? Porque ese es el costo anual que supone la contratación de un colega y la contratación de alguien que esté efectivamente trabajando. Lo mismo hay que extrapolarlo a los negocios. Porque tú no puedes contratar un mozo más porque tú dices, oye, es que hay tres mozos y están súper apurados. Sí, pero en este rato, entre las 11 y las 2 de la tarde, después no, después se andan dando vueltas. Entonces, el negocio te va a pedir cuándo. Y en ocasiones hay muchos requerimientos, pero después se afloja durante el día. Entonces, no es llegar y gastar por gastar. Esos son mis 8 compras online. ¿Cuál es? Es que yo tengo uno, pero insisto, lo voy a dejar al final. Dale. Porque ¿cuáles son los consejos que tú le puedes entregar a las personas que se han sentido identificadas con los puntos que has expuesto? Ay, yo te conté que tengo pésima cultura financiera, sí, claro. Estoy recién aprendiendo. Entonces, lo primero que descubrí es que debo tratar de no gastar, sino que de invertir. Y el primer no gastar fue cortar todas las plataformas de streaming y de todo lo demás. Pero me ahorré una cantidad de dinero. Entonces, ¿qué hago con ese dinero? Porque una cosa es ahorrar, pero ¿ahorrar para qué? ¿Qué hago? No entiendo perfectamente. ¿Qué hago? Entonces, ¿desde cuánto se puede ahorrar? Y descubrí que en Chile, desde 5.990, puedes comenzar a invertir. Y lo primero que hice fue comprar un libro que se llama El Inversionista de Enfrente, que es de Maurice Dieck, que es un economista, economista y financiero mexicano, que te enseña cómo incorporarte al tema de las finanzas. ¿Y sabes por qué es importante eso? Porque el sistema de pensiones de México era parecido al de Chile, pero ahora cambiaron y le dijeron a las personas... Don Cristian, sí, bueno, cambió el sistema. Acá está su dinero. Inviértalo para su jubilación. ¡Guau! Wow. Toma, ahí está tu dinero. Que estés bien, ¿eh? El Estado ya no lo va a hacer. Como usted siempre quiso, su dinero y que usted lo administraba mejor, dale. Juegue. Bienvenido al mundo de las inversiones. Ah, hicieron una suerte como de empresa estatal que te enseña a invertir y tú puedes invertir tu dinero y después te van repartiendo tus utilidades. Igual te cortan impuestos.
Pero ahora es tu decisión. No, pero sería una buena decisión porque estudiaría Derecho, me recibo, me hago millonario y después asesoro empresas. Sería un muy buen negocio. Claro, y fíjate que yo creo que ese es el futuro en Chile. ¿Eh? Te van a pasar sí. El dinero para que tú decidas dónde invertir. Fuera de broma, Jorge, hay un tema que me parece que la otra vez lo tocamos. Cuando una persona ha estado trabajando toda su vida, como se le dice, apatronado, digamos, uh-huh. Donde él le importa un bledo la empresa, sino que llegue fin de mes, a mí la empresa me cumple y me pague. Y de repente le dicen, toma, ahí tienes tantos millones de pesos, inviértelos. Lo más probable es que no llegue a buen puerto. ¿Por qué? Porque no sabe invertir. Porque te dijeron, ahorra, toma, ahí tienes 1,000 pesitos para que ahorres y te compres algo. Pero jamás te dijeron, ahí tienes 1,000 pesitos para que ahorres y puedas invertir en algo. Y fíjate que cuando yo me lo pregunté hace 3 semanas que llevo en esto, pero es que ¿en qué invierto? ¿Cuál sería una buena inversión? ¿Cuál es la primera inversión? Comprar un libro para aprender a invertir. Y ya empezaste a gastar. Sí, y ya gasté. Me gasté 5.900 pesos en el libro. Lo leí y descubrí, ajá, tengo ni una relación tóxica con el dinero. Andaba con el dinero como si fuera un perro, pero el perro me llevaba a mí y no me hacía caso. Entonces, ahí se nos genera un problema desde los inicios. Te tengo una novedad tributaria también cuando quieras, ¿eh? Pero está buenísima. Dele, por favor, dele. Saco la lengua, ¿eh? Como para decir. Señor director, usted me avisa si se puede o no se puede. Mira. En Chile, los empresarios tienen que tener claro 2 manos en el área de impuestos. El IVA y la renta. ¿Se me cayó la libretita? ¿No importa? No hay ningún problema. El IVA y la renta. Estos 2 conceptos son los más importantes a la hora de desarrollar tu propia empresa. El 30 de mayo se produjo una modificación legal en este gobierno. ¿Y sabes lo que hizo? Te permite pagar un impuesto a la renta durante el año 2023 de un 10% y el año 2024 de un 12,5%. Eso quiere decir que de todo lo que tú ganes en términos generales, vas a tener que pagar durante este año solo el 10% y el próximo año solo el 12,5%. ¿Eso qué significa en términos concretos? Que este es el año de crecer y de invertir, porque no importa cuánto ganes, vas a pagar mucho menos impuesto, solo por este año. Entonces, si tienes dinero en tu empresa, comienza a invertir. Comienza a gastar tu dinero para crecer. Si quieres escalar tu negocio, ahora es cuando. Si pensaste que había que crecer, ahora es cuando. A menos que no tengas dinero para hacerlo. Seas del área hotelería, gastronómica y del área de los viajes. Ahí hay un problema. Porque ¿sabes qué? Comenzaron a despedir a un segmento de la población que son del área profesional o que ganan entre 700 y 1,5 millones, comenzaron a despedirlos. Y esas personas son las que tenían más de una casa, son las personas que consumían hoteles, viajes, salían a comer los fines de semana y se encargaban de hacer todos esos gastos que mantenían a ese segmento del área comercial. Por eso se produjo una baja en el consumo del área hotelería, en los viajes y en los restaurantes. Y ese fenómeno es un poco más complejo, porque la carga tributaria de este actual gobierno está centrada en el consumo de aquellas personas. Y ese consumo bajó. Entonces la recaudación va a bajar por ahí y está afectando seriamente a ese segmento, el segmento de los restaurantes, el segmento de los pubs, del entretenimiento y de los viajes. Este segundo semestre no la va a pasar muy bien. Le creo. Oh, ahora te toca a ti. Es que lo que pasa es lo siguiente. Jorge, y me imagino que ustedes que están viendo podrán coincidir conmigo. Yo lo que estaba guardando para el final, digamos. Cuando uno dice hagamos un asado, ya perfecto, hagamos un asado. No es mala idea. Básicamente necesitamos una parrilla, sí. Carbón, ¿sí? Y lo que vamos a comer. Llevemos un trozo de carne,
Ya, ok. Pero ¿qué pasa? Yo digo, va a venir Jorge a mi casa hoy día. Oye, se come como... A los perros le echa mayonesa en la cola. O sea, yo digo, entonces, no le puedo dar cualquier cosa. Y ahí empieza el tema. Cuando uno dice, no, a ver, que pucha, esta parrilla es muy chica. Voy a ir al supermercado o al retail y voy a comprar una más grande. En lo posible, una de gas. No importa que no tenga el tubo, pero no importa. ¿Para qué? Para ser más que el otro. Viene mi amigo abogado. Viene mi amigo abogado. ¿Cómo no? No. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a comprar guachalomo que está en oferta? No, ¿cómo vamos a comer guachalomo? No. Además que Jorge saca fotos de los asados y saca fotos de la parrilla. ¿Qué van a decir que teníamos pura asado de vienesa con chorizo, nada más? ¿El punto cuál es? Tenemos la carne, tenemos ¿qué carne? ¿Cómo con un tenedor vamos a dar vuelta a la carne? No, hay que tener un pincho. Y no vamos a tener un pincho de 3 lucas, pues hay que comprar uno de 10 lucas, uno que sea bonito, ergonométrico. Olvídate el plástico. ¿Y cómo voy a tener esos vasos de 6 por 1500? No, tenéis que tener un vaso que sea cervecero, una copa de vino, pero que sea un vaso de whisky, whiskero. Un iniciador de fuego. Obvio, porque ahora ya nadie prendiendo con papel de diario, ¿no? No, porque ya nadie... Claro, porque, claro, no, ahora vender unos cilindros de aluminio o de latón que tienen unos hoyos y tú compras un compacto de aserrín que trae un incinerante y sin eso no funciona. En cambio, tú sabes que hay gente que tiene el carbón, hace unos anillos con el diario y le tira y se va. Y listo. Pero a lo que yo quiero llegar, cambiamos la carne, mejoramos la parrilla, no usamos cualquier carbón, no, porque este es muy barato y es malo, ocupamos un carbón más caro. No cualquier cerveza, ¿cómo vamos a ocupar la cerveza que está en liquidación en el supermercado? No, tenemos que comprar una que sea 3D surround con vista al mar, artesanal, sin filtrar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y un asado que podía haber partido en 10 lucas, ya vamos, ¿en cuánto? Sí, ¿100? Sí, 40, 50 vuelo pájaro. Sí. Y eso que todavía no le ponemos un vinito. Y no puede ser cualquier vino. No, sí. O sea, de medio pelo para arriba estamos hablando de 7 lucas. Orgánico, claro, orgánico, que esté en la categoría del... ¿Sabes qué? Te invito a ver mi cava, porque yo compro los vinos en CAV, en la CAV. Entonces, todos los meses me llega mi caja de vino. Elige tú el que quieras. Mira, hay un gran tema, y no quiero ridiculizar la situación, pero hay veces que tú vas a un asado y sale el dueño de casa y te dice, tengo este vino, y empieza a leer la etiqueta. Él, en el minuto, sí, lee la etiqueta y dice, este es un Syrah. Sí. Ah, yo le digo, ¿te gusta el Syrah? Sí. ¿Y cuál es el, pero a mí me gusta más el Cabernet Sauvignon? Sí. Dice, no, es que este lo compré en el supermercado. Entonces, ah, wow, compraste el vino. Pero no sabes qué vino compraste, o sea... Pero no vamos a comer pasta, digamos. O sea, no sé si el Syrah viene con carne, tal vez sí. En cambio, si tuvieras comprado un Pinot, un Duraja de botellita. La botellita guatona, esa chiquitita. Sí, esa. Pero ¿a qué voy yo? Que empezamos a surtir de cosas la parrilla de un acto tan simple y republicano como tirar carne arriba de unos fierros calientes. No fuimos al diablo, porque incluso... No le estoy hablando de ponerse un delantal que diga parrillero y que sea de cuero. No vamos a ocupar uno que vendan en la feria, po. De hecho, tendrías que ver al profesor Clocker para que te dijera cómo se cocina, qué carne. Y claro, deberías estudiar un poco. Entonces, pero en realidad antes era más factible en una playita tirar el fuego, tirar la parrilla esa de alambres nomás, de fierrito. Sí, claro. Y sacar una guitarra. Entre dos piedras se colocan. Sí, entre dos piedras. Ah, ahí bien, bien vivo con la orientación, porque si no el viento te lo apaga o te lo enciende. Hay que estar atento ahí. Y una guitarrita y nos sentamos en la arena. Y la pasábamos el descuede. Y comprábamos una damajuana y era. Y daba vuelta la damajuana y un grosso y un yuppie para endulzar o bajarlo. Y listo. Y ya. Y cantábamos y comíamos las carnes crudas. Perdón, Jorge, pero que no podéis ser... No podí un jugo con yuppie, o sea, un vino con yuppie, no podí. Mira. Un chimbombo al hombro. Chimbombo, sí, un gran cartoneco. Pero en todo caso, tienes razón, bajando el tema, digamos.
Claro, uno puede pasarla bien con un vino, da lo mismo el que sea, claro, y disfrutar una carne, da lo mismo que sea. Sí, porque el asado no era así. Sáqueme una foto. No, el asado era reírse, conversar. Conversar, tirar la talla. Contar chistes, tocar guitarra, cantar Estuve leyendo tus viejas cartas todas las veces, o cantar Edgar, no importa. Sigues dando vueltas. Sí, hubo un tiempo que fue hermoso, ¿verdad? Las claro, típicas canciones para y al final te aprendías las canciones de tanto ir. Claro, y salía el compañero de ruta que sacaba el repertorio de Sol y Lluvia, Dios General, Adiós Carnaval, y después uno tiraba Nino Bravo Libre para compensar las cosas, y como que no se te cargara hacia un lado, sino que fuera mixto. Bueno, en resumen, el año 2023 hay que aprovechar que todavía se va a mantener el 10% de impuesto a la renta, porque para que el Estado funcione, y esta es la parte seria, porque los chicos del curso de Derecho Tributario van a estar mirando esto porque tienen examen. Ah, pero Jorge, sé generoso. Cuente una pregunta para que la vayan desarrollando ya para la prueba. Para que el Estado funcione, requiere de los tributos. También se financia por las multas y también se financia por la actividad financiera del Estado. ENAP, el litio, Codelco, en fin. Pero desde el punto de vista tributario, deben considerar los tributos, los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y la pregunta es... ¡Chananán! ¿Lo que uno paga por peaje es una tasa o es un pago en el concepto proveedor-consumidor por ley del consumidor? ¿Esa es la pregunta para los alumnos? Así es. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del pago de las concesiones? ¿Y sabes qué? Cuando uno compra un certificado de nacimiento, tú lo pagas y te dan una contraprestación. Y esa contraprestación es el certificado de nacimiento. Eso que tú pagas se llama tasa, porque es un pago al fisco, al Estado en su calidad de fisco, y te entregan una contraprestación que solo el Estado puede entregar, como es el certificado de nacimiento que te entrega el registro civil cuando lo pagas. Eso es una tasa. Pero en el caso de las concesionarias, hace un par de años un señor iba camino Vallenar Copiapó y sabes que en la carretera había un neumático de camión que pesaba 70 kilos. Porque venía con la masa. Se cruzan perros, animales. Y es responsabilidad de la concesionaria mantener la seguridad en el consumo de eso. Y cuando tú pagas, se establece una relación de proveedor y consumidor. Y eso no es menor, porque todas las concesionarias se han defendido diciendo que no es una relación de proveedor y consumidor que la rige el CERNAC y lo ve el JPL, juzgado policía local correspondiente, sino que es una cuestión civil. Ya. Y el juzgado de policía local de Vallenar dictó una sentencia e indicó que no, que aquí hay un acto de consumo de proveedor y de consumidor y que la concesionaria tiene la obligación de responder, como cuando tú vas a comprar al mall y el producto te sale mal o te cortas la mano porque había algo filoso en la mesa. La seguridad en el consumo es responsabilidad del mall o del local que te atiende. La seguridad en el consumo por el uso de la carretera concesionaria es responsabilidad de la concesionaria. Ahí está. Entonces tienes que pagar, si es su responsabilidad. ¿Y sabes qué? En Chile existe esa jurisprudencia y ese precedente, pero está en el juzgado de policía local de Vallenar. Por supuesto que esa noticia nunca salió y nadie se ha enterado, porque si se entera, imagínate los portonazos. ¿Te acuerdas que hace un tiempo asaltaron a una persona en un túnel en Santiago concesionado? Sí, claro. Y dispararon y el hijo decía, papá, llama a la policía. Es responsabilidad de la concesionaria, no de carabineros asegurar eso, de la concesionaria. Porque para eso tienen esa posibilidad de cobrar por el uso de la carretera. Es su responsabilidad. Qué serio me puse hoy día. Sí, estábamos recién hablando de lo que a los hombres se nos olvidaba, las cosas que nos encargaban. Sí. Pero, ¿te parece interesante el dato? Sí, es interesante. ¿De la gente que viaja? Sí. Sobre todo. Sí. Es que lo que pasa es que desconocemos muchas cosas. Gabriel, ¿tenemos tiempo?
O ya tengo que decirle a Jorge que ha sido un gusto tenerlo. ¿Me pongo el traje de oso para bailar o todavía no? No, no, no es necesario bailar. No, hay gente que está desayunando a esta hora. Por favor. Por favor. Voy a aprovechar de mandar un besito enorme a Valentina y a Rafaela, que están resfriadas, así es que estamos en eso. Al Jorge, sí, pero los resfríos son largos. Al Jorge, que está estudiando. Y a Rayén, que está en Santiago en su temporada final de exámenes. Y, por supuesto, a los alumnos del nivel 500 de la Universidad de Atacama, de Derecho, que se están preparando para su receso de invierno y pronto volveremos directamente al examen semestral de impuestos. ¿Van a hibernar? ¿Cuánto tiempo van a estar hibernando? Mira, por la carga académica que tienen estos chicos, no van a ver el sol en varios días. Sí. Tienen mucho. O sea, tienen vacaciones, pero esas vacaciones son solo pseudo-vacaciones. Solo para estudiar. Así que... ¿Y a usted cuando usted estaba estudiando? Muy flojo. ¿Le gustaba cuando el director, o sea, el profesor le decía... Tómense vacaciones una semana y aquí tienen estas pruebas que vienen. ¿Qué decía usted del profesor? No, yo, la verdad... La verdad. Muy flojo. No, pero ¿qué decía? ¿Qué pensaba usted del profe cuando le decía? Yo no miraba, profe. Yo me acordaba de su familia. Entonces usted está claro que se están acordando en este minuto de su familia, sus alumnos, ¿no? Sí, sí. Sí, no, pero está bien, pues parte de no ser abogado. No está bien, no está bien. Sí, pero sí lo no, es que no puede ser... No puede ser ese profe mala onda el que le mata las vacaciones. No, usted tiene que ser de los buena onda. Decir, chiquillo, puta, le han dado duro, han estudiado caleta, relájense una semana y nos encontramos a la vuelta. Chiquillos, necesitamos gente valiente, esforzada, sacrificada, que no pase los cursos simplemente porque tiene que pasar, que no llegue a tercero básico sin aprender a leer, que sean profesionales, porque nosotros defendemos personas. Y personas esperan que nosotros hagamos el trabajo bien. Pero a ver, se confundieron las cosas. Yo no he dicho que no... No, yo no he dicho que no sean malos profesionales. No. Yo siempre he sido de la idea, Jorge, de que una persona que va a la universidad va a un desafío mayúsculo. Estoy claro. Pero... De repente hay un fin de semana largo y los que no son de la ciudad quieren volver a sus casas y le dicen el lunes prueba y te matan. Chipo. Y eso no tiene que ver con que sea un buen o mal profesional. No, que sea macho nomás. Pero ¿sabes qué? Esta generación de chicos, de esta generación, salieron muy duros. ¿Cómo dices eso en televisión? Pero si a mí me criaron así, pues, si a mí me criaron así, no está bien o mal, solo es mi experiencia. ¿Y sabes lo que más me da desde miedo? Mi punto de vista personal, y solo desde el mío, estos chicos de la generación del 23, del año 23, son muy fuertes. Son muy fuertes de acá y son muy fuertes de acá. Me agrada mucho porque te retrotraen esa energía que tienen de comerse al mundo. Salen con ganas. Yo tengo mucha esperanza en esta generación de abogados. Viene potente. Estuve revisando una estadística entre Polonia y España, la relación del Producto Interno Bruto y el crecimiento, y fíjate que Polonia se dispara y España comienza a bajar. Y comenzaron a analizar las razones del porqué, comienzan a leer menos los chicos, pueden llegar hasta tercero básico sin saber leer y no importa, se les va llenando de subsidios emocionales e intelectuales y después llegan a adolescencia y no tienen el desarrollo de las competencias emocionales para poder efectivamente solucionar los problemas que se le vengan encima. Entonces, vivir mejor, Cristian, no siempre es que yo te facilite las cosas. No siempre... Algo me quedó claro, de que, Jorge, eres un profe mala onda. Porque has defendido todo el rato eso de darles prueba de vuelta de las vacaciones. Eres un negrero, tengo que decirlo. Sí, la verdad es que los chicos... ¿Lloran? No, no lloran, pero están a 6 meses de salir a la vida profesional. A profesionales. De hecho, un día entró... quiero ser claro. Ahora va a empezar la defensa número 5 del tema de las pruebas después de vacaciones. Un día iniciamos la clase y coloqué en la puerta un escritorio y una silla. Fueron las 3 de la tarde y cerré la puerta. A esa hora se ingresa. Y comenzaron a entrar y veían la silla. Siéntese.
y comenzamos a interrogar a medida que iban entrando. Y a una chica le pregunto, le digo, ¿las mujeres facturan? Y me miró, porque ¿qué vende Shakira? Discos, pero ¿disco o canta? Canta, ¿eso es un servicio? ¿Y los servicios facturan o boletean? Bueno, en el caso de ella, boletean. Entonces, las mujeres boletean, no facturan. ¡Trin! Y pasó. Y después venía la otra. Ya. Las mujeres boletean o facturan. Y me dijo, facturan exento. Y pasó. Ya. Porque también se puede facturar exento los servicios. ¿Qué es lo que se busca? Tratar de bajar el derecho tributario a la realidad. Porque esto que te expliqué hoy día, que la renta bajó al 10%, en el diario oficial, dícese, reemplácese 2020, 2021, 2022 por 2020, 2021, 2022 y 2023 de la ley tanto, de fecha tanto. Agréguese 2024, 12,5 para la ley tanto. ¿Y de qué te sirve eso si tú tienes una empresa y no sabes que durante este 2023 te van a cobrar solo el 10% de renta y el próximo año el 12,5% de renta? Entonces, la idea es preparar a estos profesionales para que puedan explicar en términos simples a cualquier empresario o cualquier persona, ¿sabe qué? Este año le van a cobrar el 10% de renta por lo que usted venda y el próximo año el 12,5%. Así es que este es el año para vender porque le van a cobrar menos. El próximo año, no tanto. Así que si va a invertir, que sea este año. Si va a mejorar y ponerle dinero a su empresa, que sea este año. Por eso hay que ser bastante más rigurosos con esto. Es mi forma de ver el formato de la educación. Estoy muy de acuerdo. O sea, cada uno, o sea, aparte de las bromas, sí. Usted entiende más que yo que de eso. De hecho, el día miércoles, el próximo miércoles, nosotros lo queríamos invitar. Ah, con gusto. Sí, porque es día feriado. Sí, y yo no trabajo. No encontramos nadie que quisiera venir el miércoles feriado. Sí. Y como a usted le gusta que los demás trabajen los días feriados, es no encontramos a nadie mejor que usted para que venga el día miércoles. Y adivina quién también va a trabajar este miércoles. ¡Yo! ¿Y quién más que nos está mirando en este momento? ¿El director o los alumnos? El Matías. Ah, Matías, también. Buena onda, Matías, no ha venido. Sí, él va a venir el miércoles, yo creo. Porque el miércoles vamos a hacer generación de contenido digital. Entonces, como vamos a estar trabajando en el área digital le hace bien, y de marketing digital, le hace bien venir. No, yo iba a venir el miércoles, el próximo miércoles. Sí. Pero estoy estudiando y el profe me tiró unas pruebas, entonces no voy a poder venir. No voy a poder venir. Sí. Ya. Jorge, muchas gracias por haber venido. Ya oye, se descuadró este. El día viernes es tan desordenado este programa. Es que uno se predispone para esto, pero ojo, yo coloco música en las clases. Sí. De hecho, llamamos a una radio, la más popular de la región, ya, al mejor locutor entre las 4 y las 6. Es muy bueno. ¡Ay, qué manera de reírnos! Lo único problema es que los chicos al final del saludo movieron las manos. ¿No, ¿no cacharon que era radio? No, radio no es necesario, el parlante no te ve. No. ¿No? Entonces, eso. Oye, por cierto, yo sé que escuchan el programa en clases. Porque sabes que ellos en pocos meses van a estar trabajando. Y en una oficina alguien escucha música, uno se para, conversa y... Y eso es lo que viene para ellos. Tienen que aprender a trabajar en equipo, a tener música, a disfrutar el ejercicio de la profesión. Y vuelvo a lo mismo, Jorge. Tienen que aprender a trabajar. Pero, chiquillos, no se trabaja los días feriados en ningún lado. Eso no me quería decirle. Jorge, gracias por venir. Te pasaste, amigo. Nos encontramos el próximo viernes. ¿Sí? ¿Miércoles? ¿No vamos a venir el miércoles? Sí, pero mentira. Va a haber un conductor en práctica el miércoles. Vamos a hacer el especial de Navidad. Chao, Jorge. Chao, nos vemos. Estuvimos hablando con Jorge Rojas, abogado tributario. Vamos a una pausa comercial. Después vamos a estar hablando de comida. ¡Qué rico! Ya me imaginé un costillar macerado con miel, cerveza y un toquecito de pimienta. Úrsula Rifo se llama. Al rato la va a conocer. Voy a tener también el agrado de conocerla. Pero ya me imaginé eso. Y una cerveza fría, muy fría. Para esperar que esté listo sobre la parrilla ese costillar. Te invito. ¿Ya?
Perfecto. ¿La hacemos en caldera? ¿O llevo mis tres cañas? Con una basta. Chao, Jorge. Chao. Vamos a la pausa, volvemos enseguida.